Buenas. Pase. Pase. Le llevo plátano, no me va a creer. Bien, pase. Le voy a dar con su niño. Gracias. Ay, su niño. Sí. Un poquito, lo que pasa es que andamos asoleados. Sí. Uh-huh. Pero bien chulo. ¿Cómo se llama su niño? Ezequiel. Igual que el profeta Ezequiel. Sí. ¿Cuántos años tiene? Un año. Un año. Ya está bien grande. Me imagino que ya lo bautizó porque los niños de esa edad ya están bautizados. No. Porque los niños no se pueden bautizar. Él se va a bautizar hasta cuando él ya esté grande y acepte a Jehová. Ah, es que usted es de otra religión. Yo soy católica. ¿Dónde dice en la Biblia que tengo que bautizar a los niños? Si yo le demuestro que el bautismo de los niños está en la Biblia, ¿usted lo va a creer? ¿Sí? Vaya, anda su Biblia. ¿Sí? Anda su Biblia. ¿Sí? Vaya, ahorita la voy a ir a traer a mí. Que juegue un ratito el niño aquí. Sí, bájelo. Que ahí anda. Ahí hay unos pollitos. Vaya. Siéntese. Gracias. No quiere el niño, mi. Anda a jugar, mi amor. Allá, mira. Allá hay pollitos. Anda a jugar. Y anda cansado. Sí. Entonces usted me dijo que sí lo va a creer, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver si usted cumple con su palabra, porque yo se lo voy a demostrar con la Biblia. Y vamos a ver si usted cree en la palabra de Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante. Hechos 2:38, dijo. Sí. Lo encontró, ¿verdad? Sí. Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse. Y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro, ¿a quiénes está hablando? ¿A los niños o a los adultos? A los adultos, porque los niños no pueden arrepentirse. Muy bien, está reconociendo la palabra de Jehová. Tranquila, porque ahorita vamos a seguir leyendo, donde dice que no solo el bautismo es para los adultos, sino también para los hijos de los adultos, o sea, los niños. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver si usted cree la palabra de Dios. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Ahora le pregunto, ¿usted lo cree? Sí lo creo, pero usted se salió fuera de contexto. Aquí, cuando usted dice del don del Espíritu Santo, usted ya no está hablando del bautismo en agua, sino solo del don del Espíritu Santo. Vamos a ver quién se sale de contexto. Volvamos a leerlo. Volvamos a leerlo. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar. ¿De qué estamos hablando? ¿Del bautismo? No perdamos de qué estamos hablando. Estamos hablando del bautismo. Y ahorita vamos a ver para qué es el bautismo. Al continuar leyendo vamos a ver que el bautismo sirve para dos cosas. Una es para el perdón de los pecados. Y la segunda es para recibir el don del Espíritu Santo, según el texto bíblico. Y verá cómo no me salgo de contexto. Sigamos leyendo. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar
en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Aquí encontramos la primera, que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y vamos a seguir leyendo. Dicen, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Aquí encontramos la segunda, que el bautismo sirve para el don del Espíritu Santo. Y ahora le pregunto, ¿ese don del Espíritu Santo se recibe, según lo que acabamos de leer, a través de qué? Del bautismo. ¿Y me estoy saliendo de contexto? Sigamos leyendo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Ya ve que aquí al bautizarnos recibimos el don del Espíritu Santo para usted y para sus hijos. Entonces no me estoy saliendo de contexto. Mire, le voy a explicar yo. Pedro les dijo, arrepentíos. ¿A quién les está hablando? A los papás de los niños. Muy bien. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿A quiénes está hablando? A los papás de los niños. Muy bien. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quiénes está hablando? A los papás de los niños. Pero ahorita vamos a ver que también es para los niños. Sigamos leyendo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ya ve que aquí lo dice. Está clarito, pero se lo voy a explicar mejor. Agarre a su niño. Venga, Ezequiel. ¿Sí? Aquí está mi niño. Bueno, ahora parémonos, señora. Y supongamos que estamos en aquel tiempo donde Pedro le dijo, arrepiéntase, señora, y sea bautizada para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Y la promesa es para usted y para su hijo. Entonces, ahora le pregunto, ¿puede bautizar a su niño? No. Entonces no es su hijo. Sí, sí. Pero entonces, ¿no lo dice la palabra de Dios o lo dice? Sí, lo dice. Le voy a dar agua al niño. Vaya, ¿esta es? Sí. Esta es. Pobrecito. Es que ya tenemos rato abba, de andar abba. Ahí asoleándonos. Y que me tengo que trabajar para él. Sí. Benchita, abba, abba, dice. Mira bastante sequía. Toma agua usted. Bastante. Sí. El niño no se le va a enfermar. Primero, Dios mío. Toma agua usted bastante, mamá. ¿Macaché? Se va a bajar ya, mi vida. Le vamos a dejar que vaya a jugar. Vaya a jugar. Vaya a jugar un ratito. Póngalo ahí que vaya a jugar, tal vez eso quiere. Ya dejé el niño por ahí, tenía más sed. Vaya. Digamos que sí le creo. Siente, pero, porque me imagino que anda cansada. Sí. Digamos que sí le creo. Pero demuéstreme usted dónde está en la Biblia que los apóstoles bautizaban a los niños, porque yo he escudriñado el Nuevo Testamento y no lo he encontrado donde está un niño que lo han bautizado. Si usted me lo demuestra, si usted lo sabe, pues dígamelo. Se lo voy a demostrar con mucho gusto. Y si yo se lo demuestro, ¿usted lo va a creer? Sí, lo voy a creer. Pero si me demuestra dónde están bautizando a un niño, los apóstoles que lo bautizan así como bautizaban antes,
Así lo voy a creer. Vaya, muy bien. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículo 31 en adelante. 16. Sí. Versículo 31. Sí. Léamelo, por favor. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Allí están metidos los niños o no están? Recordando que en las familias judías, antes estaban compuestas por abuelos, abuela, tío, tía, papá, mamá, hijos, sirvientes, esclavos y los hijos de los esclavos. Entonces, eran grandes, eran extensas. Era casi imposible decir que no hubieran niños ahí. Entonces, ahora le pregunto, ¿ahí está sacando a los niños? No, ahí están los niños. Pues ahora vamos a ver si se bautizaron. Sigamos leyendo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ya ve que sí se bautizaron. Vemos que sí fueron bautizados los niños. Pero ahora, para que no quede duda alguna, le voy a dar otra cita. Vamos a leer San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Sí. Ya lo encontré. Léalo, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya ve que el mismo Jesús mandó a bautizar a todas las naciones. Si usted no le quiere creer a los apóstoles, pues tal vez le quiere creer a Jesús, que es Hijo del Dios Altísimo. Él mandó a bautizar a todas las naciones, y en cada nación hay cientos de niños. Entonces, o Jesús hubiera dicho todas las naciones menos los niños. Entonces ahora le pregunto, ¿usted le cree a la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es vida eterna. Sí le creo, pero ya se me hizo tarde. ¿Me va a comprar plátanos o no me va a comprar? Yo ando mi niño y ya es hora de que él coma. Sí, sí le voy a comprar. Ah, pues cómpreme plátanos entonces, pues, porque yo ya me voy. Vaya. Yo las andaba, pues, a 6 por el dólar. Vaya, deme un dólar. Así se los voy a dar, porque ya está. Vaya, mire. 6. Solo eso me va a comprar. Sí, ¿viste? Solamente es que somos poquitos en la casa. Ya me agarró la tarde, fíjese. Vaya, pues está bien, pues. Llevo venta de regreso, fíjese. Me tardé aquí con usted. Ya me voy. Bye. Hágame el favor y me ayuda, ¿está? Sí. Vamos, hijo. Ya te vas, Ezequielito. Sí, dígame. Ya me voy. Bye. Salud. Salud, mamá. Vaya, ahí, gracias. Ahí. Vaya. Adiós. Adiós, que le vaya bien.